El maestro del castillo de los discípulos del diablo ha reunido con él a 18 chicas. Cada una posee una belleza única y tienen diferentes estilos mortales de kung fu. Atrapan a sus rivales seduciéndolos y entonces los matan. Cuando vosotros dos mejoréis, quiero que matéis a ese Kong, ¿de acuerdo? Sí, yo lo haré. Puedes estar seguro. Déjame que lo mate ahora. Por favor, maestro. Todavía no. Aún no estáis preparados. Así que tú eres el famoso Rey Sur. Y has venido para luchar conmigo. ¿Con quién? Ahora estás en apuros. Esto es una venganza por toda la gente que has asesinado. Eres tú quien va a morir. No yo. Eso crees. Señor. Los caminos de Bruce Lee. ¡Malditas zorras! Quiero saber ahora mismo cómo entró el Rey Sur aquí.
El maestro está muy disgustado con vosotras, porque no estaban las guardias en sus puestos. No deberíais haberos ausentado. Según la ley, tendríais que ser ejecutadas ahora mismo. Soy la responsable de vuestro castigo. Por esta vez no lo aplicaré. Gracias, Miss King. A pesar de que estéis a salvo, debéis arrepentiros todas. Vuestro castigo comienza ahora. Deteneos. ¿Estáis arrepentidas? Maestro. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Cabellos de dragón. Cabellos de dragón. ¿Qué es lo que ocurre? Conti entra en las malas noticias. Tiene el corazón más negro de todos los seres humanos. Te escojo a ti como líder. Para acabar con la vida de Contien. Pero su kung fu es mejor que el de todos nosotros juntos. Bebamos, amigos. Es un vino muy bueno, ¿no? Excelente. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Drogarnos? ¡Maldito sea! Pronto estaréis muertos. Y todos mis problemas se habrán acabado. ¡Bastardo! Tus padres fueron asesinados por Contien y sus hombres. Ahora yo cuidaré de ti y también de tu hermana. Tenemos que ir a buscarle para matarlo, maestro. Debemos esperar todavía. Lo primero en que emplearéis vuestro tiempo será en aprender el estilo del maestro Nube Blanca. El maestro Nube Blanca. Debes ir con Dragón y la otra chica también. Así seréis capaces de reparar la deuda pendiente.
haya una forma de ganar dinero. Sacaré sobre las 700 como mucho. Dejadlo aquí. Aquí está tu dinero. Gracias. ¡Alguien se acerca! ¡Tomad vuestras posiciones! ¿Quién eres tú? ¿Por qué has venido hasta aquí?
por una venganza. ¿Quién eres tú, muchacho? ¿Y tú quién? ¡Silencio! ¡Detente! Señor. Me lo imagino. Un montón de gente me quiere muerto. Pero, ¿cuál es tu motivo? Venganza. Quiero saber si eres capaz de luchar contra mis hijas. Tratadlo igual que al otro y dejadlo sin comer hasta que muera. Sí, señor. Thank you.
soy tu amiga. Vete de aquí. ¡Vamos! Gracias por salvarme la vida. Hablas demasiado. Quiero saber quién eres. ¡Ah! Debes marcharte de aquí, ahora mismo, y no regresar jamás. Enemigo. No puedo entenderlo. ¿Sabes lo que les ocurre a los que traicionan al maestro? Vas a morir sin compasión. Eres mi chica favorita. Y la profesora de mi grupo. Thank you.
Tenemos una buena presa, ¿eh? Traicionado. Y quiero saber por qué antes de que... Yo lo averiguaré. Necesito saber el motivo para que una mujer como ella, en su posición, pueda traicionar a su maestro. Yo la haré hablar. Dime exactamente, ¿por qué le dejaste marchar? Te lo advierto. Será mejor que nos des esa información o te haremos sufrir de verdad. Es que recoja a los muertos. Puedes descansar aquí todo el tiempo que quieras. Te repondrás.
¿Quieres robarme mis cosas? ¿Qué ocurre? ¿Por qué me miras de esa manera? Por lo visto, tienes un montón de dinero, ¿eh? El maestro Nube Blanca, ¿lo conoces? Nube Blanca, nunca he oído hablar de él. ¿Por qué no te vas? Muchas gracias. Escúchame un momento, jovencito. ¿No sabes que este lugar es muy peligroso? Deberías saberlo. Llevo aquí mucho tiempo y he hecho un montón de ataúdes para los tontos que vinieron como tú. Mira esto. ¿Quieres saber lo que sucedió, joven? Murió en manos de las 18 chicas de la casa. Ni se te ocurra intentar hacer lo mismo. No podrás luchar con Gon. Las chicas no te dejan solo. Escúchame bien. No quiero fabricar un ataúd para ti. No vuelvas a este perverso lugar. ¡Lárgate! ¡Ahora que todavía puedes! Ella era antes la cabecilla, pero cometió un grave error. Traicionó a su maestro y ahora espera la muerte. Señora. ¿Está muerta ya? Falta poco. La pondré en su ataúd cuando muera. Que sea pronto. Escucha, ¿hay algún modo de salvarla? Ni una oportunidad. Cada ataúd que sale de aquí es comprobado a lanzazos. Por favor, piensa en algo. Lo único que ella puede hacer es permanecer en silencio. Haz todo lo posible. Lo intentaré. No te preocupes.
Ahora vete. Y ten cuidado. Bajadlo. Moveos. Tanto ruido que me estropea la siesta. Nadie que te importe demasiado. Los jóvenes deberíais ser más educados. Cierra esa boca, viejo. No puedo quedarme aquí sentado viendo cómo abusas de la gente. ¿Es que quieres morir? Anciano. Anciano, ¿te encuentras bien? Thank you.
Mi nombre es Nube Blanca. Vine aquí para matar a Kong Tien, el diablo. Pero ahora estoy ciego. Espero que tú puedas encargarte de él cuando hayas aprendido mi técnica. Por salvar mi vida, has quedado ciego. Lo siento. Tonto. Todos vivimos en el mismo mundo. Debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Crees que podré llevar a cabo tu misión? Por supuesto que podrás. Nuestro Kung Fu depende de la fe y el estilo. Te entiendo, maestro. Fíjate bien, jovencito. Este es el libro que debes estudiar cuando estés mejor. Gracias, maestro. Espero que seas el hombre indicado para esto y para este momento. ¿Eres el primero en venir? Sí, ¿por qué? Verás. El maestro Kong nos mandó vigilar a quien venga por aquí. Yo vengo buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien que buscas? Un pariente lejano que, según tengo entendido, tiene un hotel por aquí. ¿Un pariente? Sí. ¿Por casualidad conoces un hotel cerca de aquí? ¿Un hotel? Sí, aquí hay uno no muy lejos. ¡Vamos! Bueno. Ahora espera aquí. Prestad mucha atención. Tenemos que vigilar a todos los forasteros. Sí, señor. Sí, señor. Amigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Deben sospechar alguna cosa de ti? Será mejor no hablar de nada. Bien, entonces no eres un viajero corriente, ¿eh? Bueno, me parece que tú tampoco eres lo que podemos llamar un viajero corriente. ¡Es posible! Ah. No eres un viajero corriente. Reconozco tu aspecto. Eres un hombre de Kung Fu, ¿no? Acertaste. ¿Qué significa ese ruido? Echaré un vistazo. ¿Qué haces aquí? Es que tengo mucha hambre. ¿Y has venido aquí para comer? Es solo una de las razones por las que estoy aquí, ¿de acuerdo? Thank you.
Deberías mirar por dónde vas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dragón, tu única debilidad es que aún no tienes fuerza. Inténtalo de nuevo. Te he traído algo para comer. Ya sabes que necesitas reponer fuerzas. Prueba un poco de esto. ¿Tú al que llaman Nube Blanca? Correcto. Eres una de las chicas de Contien. ¡Maestro! ¡Levántate! ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué es lo que te da ese tipo? ¡Escuchad! Quiero venderos mi vida. ¿Nadie quiere comprarla? ¿Por cuánto? Para ti, muy barata. Muy bien, jugaremos. Tengo la cabeza dura.
De acuerdo, chico. Ahora mismo lo comprobaremos. Muy bien, pero pagad primero. Mi vida está en vuestras manos. Hacedlo lo mejor que podáis. ¿Lo haréis, no es así? Voy a romperte la cabeza, estúpido mendigo. Ya te lo dije, coge la maza. Gracias. Gracias. Has salvado mi vida. Estoy en deuda contigo. Gracias. Gracias. Yo no te he salvado. Puedes continuar con tus asuntos. ¡Espera! ¡Espera! Tan extraño que no quiera que trabaje para él. Salud. Salud. Estúpido mendigo. Deberías cuidar más tu lenguaje. ¿Pasa algo? ¡Cállate! Estoy hablando con mi maestro. Yo soy su guardaespaldas. Vaya, ¿acaso estás buscando pelea, eh? Deberías ser más cauto cuando hablas de pelear. ¡Bastardo, voy a matarte! ¡Tú, pavo! ¿Por qué no vienes y peleas, eh? ¿Me hablas a mí? Estás loco. Soy más rápido que tú. Bien, no eres tan malo. Si quieres seguir a mi maestro, harás lo que yo te diga. Seguro, pero baja de ahí. Vigila tu cabeza la próxima vez. ¿Ves cómo no soy tan malo, maestro? Puedes hacer algo por él. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres trabajar para él? De acuerdo. Buscadme a ese tipo. Sí. Están buscando expertos en Kung Fu. Podemos probar. De acuerdo, claro que podemos. ¡Vamos! Tráeme comida. Sí. ¡Hey, dragón! Amigo mío. Dragón. Dragón, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué has estado haciendo? Estoy bien. Fui herido por Kong, pero
Me vengaré de todo. ¿Quiénes sois vosotros? Venimos por trabajo. ¿No buscáis expertos en Kung Fu? Pues vosotros dos no parecéis serlo. Muy bien. ¿Qué te parecen esos? No me convencen. Observémoslo. Decidles que laven nuestras ropas. Sí. Está loca. ¿Por qué no podemos ver al jefe? Sí, sí. Nuestro Kung Fu es muy bueno. Esperad. Nuestro maestro va a contrataros. Eso es espléndido. Bien. Sabía que lo lograríamos. Liberé porque había visto tu medallón. Tengo uno como el tuyo. Y pienso que puede haber alguna conexión. Nuestros padres fueron asesinados por Kong Tien. Tenemos que luchar para poder vengar sus muertes. Es difícil. Su castillo está bien armado y tiene a 17 chicas expertas en Kung Fu a su alrededor. Lo único que podemos hacer es unirnos. Vamos, podemos hacerles un gran favor y seguro que les sorprenderá. Me parece poder recordar que la forma de acabar con Kong Tien es el método usado por Nube Blanca. No olvidemos lo más importante, y es que Kim nos guíe por el castillo hasta llegar a él. Cierto. Conozco el camino muy bien. Vosotros dos podéis seguirme. Yo os llevaré hasta Kong Tien. Vamos a tomarnos nuestra venganza. Borda. ¡Qué halagador! ¿Qué te ocurre? Espera, voy a enseñarte una cosa. Cuida tu tesoro. Vámonos, rápido. Allí hay gente. ¿Qué es eso? Tú, gorda, ¿qué quieres? ¡Ey, mira qué cuerpo! ¿No piensas contestar a mi pregunta? La verdad es que me siento tan sola. Vine para encontrar a alguien. Me llamaron de muy lejos para que viniera. Y bien, ¿lo encontraste? Thank you.
¿Qué es esto? Es el último día de tu vida. Lo que no acabo de entender es qué demonios hacéis por aquí. Ya veremos quién se irá al infierno. Muy bien, hijitos, ahora veréis. Sois dos buenos héroes. De los más grandes. Esto es muy peligroso. Será mejor que andemos con mucho cuidado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Seguidme. Aquí tenemos la entrada. Será mejor separarnos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Thank you.
Así que finalmente habéis venido a morir aquí. Oh.
Thank you.